Hola guapetón, ¿recuerdas que en el video pasado dije que por cada 1000 likes iba a agregar a una persona en el juego? Pues llegamos a los 7000 likes, cosa que me gusta bastante y es por eso que procederemos a agregar a los 7 elegidos. Recuerden que todo esto lo haré al azar, así que si no te tocó, pues mi hermano, dale like a este video que la propuesta sigue. Por cada 1000 likes agregaré a uno de ustedes como amigo, mi hermano, así que comenta y deja tu ID después de ese bello like también. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están, bitercitos y bitercracks? ¿Cómo me les va el día de hoy? Por acá todo bien, todo bonito, recuperando un poco la actividad y las vistas en este bello canal. Bueno, aquí vamos con el video del día de hoy. Pues ya han pasado varios días desde que Free Fire nos trajo el juego la actualización de la nueva era. Por lo cual, como ya deben de saber, hace pocos días les sacamos un video de 5 cosas que hicieron bien. Que por cierto, esta actualización hizo demasiadas cosas buenas, así que si desean otro video hablando de más cositas buenas que ha hecho Garena por nosotros en la actualización, pues háganmelo saber ahora mismo en los comentarios. Pero bueno, continuando con el tema, así como hay cosas buenas que Garena hizo bien en la actualización, también hay cosas que ha hecho mal, pero demasiado mal. Y es por eso que para el video del día de hoy deseo traerles un top de 3 cositas nomás que Garena hizo mal y se equivocó en la nueva actualización. Y que por supuesto nosotros como jugadores debemos de saber para que ojalá y una próxima la solucionen de forma rápida estos errores. Así que ya tú sabes, mi hermano, ponte cómodo con padre, que por mi parte no se diga más y vamos con la intro navideña porque ya estamos cerquita. Para empezar con el video, hablemos un poco de Maxim, un personaje con la habilidad pasiva, la cual pues se trata de glotonería. En resumen, te ayuda a darle más velocidad a todo lo que ingieras o te equipes dentro del juego. Fin. Hagamos un pequeño repaso de este personaje para entrar en detalle con todo lo sucedido, mi hermano, por si acaso no te acuerdes o no sepas. Maxim llegó a Free Fire por primera vez hace ya 3 años atrás, por mediados del 2018, en mayo más o menos. Para aquellos tiempos en donde Maxim llegó a Free Fire solamente existían personajes bastante normales, tales como Kla, Miguel, Paloma, entre otros. La diferencia de habilidades hace 3 años atrás no era tan exagerada como lo es ahora, por lo cual Maxim contaba con esta habilidad que te hacía comer y curar un 12% más rápido que los demás personajes, algo aceptable para esos tiempos. Con la salida de personajes fuertes como Crono, Alok, K, entre otros, este personaje Maxim fue quedando en el olvido, hasta que Garena se dio cuenta de eso y decidió que en la actualización de abril del 2021, este personaje sería mejorado, pero de una manera bestial, mi hermano, escucha bien la palabra, bestial, pasando de tener una velocidad de curación y reparación de 12% a un 40% más rápida, mi hermano. No sé qué les pasó ahí, se les aplastó mal un número, pero pasó de 12 a 40, eso es mucho, ¿ah? Y es que la verdad, gente, este personaje tuvo una de las mejoras más fuertes dentro del juego en todo lo que lleva la existencia de Free Fire, el personaje que más fuerte se volvió de un rato a otro, volviéndose incluso uno de los personajes más queridos y deseados en el año 2021 por la buena habilidad que tenía. Tanto fue el boom de este Maxim que la velocidad en cómo este personaje se curaba lograba que muchos jugadores empezaran a jugar de forma puerca fuera de zona, logrando incluso hasta ganar partidas solamente curándose afuera de zona, mi hermano, imagínatelo. Pero bueno, eso que acabé de nombrar, que la gente se curaba fuera de zona, se solucionó días después, de forma en la que hacían que la zona pegue más fuerte y no les daba oportunidad a curarse esos camperos que se quedaban hasta atrás. Todo iba muy bien, mi hermano, hasta que bueno, llegó el día en el que Garena, sin sentido alguno, decidió darle un nerf a este personaje que la verdad siento que no tiene sentido, en serio. No es algo tan exagerado, pero la verdad es que de igual forma no tuvo que haber sucedido. Vayamos a lo que dice Garena. Disminución del tiempo de uso de los botiquines. El impulso recibido de glotonería era algo rápido, por lo que permitía a los jugadores confiar en esta habilidad para permanecer en la zona de juego por más tiempo. Reducimos un poco la velocidad de glotonería para asegurarnos de que nadie pueda permanecer en la zona de juego durante demasiado tiempo. Glotonería, comer y usar botiquines más rápido, pues bajó a 30%. Como les había dicho, gente, no es algo que haya acabado con el personaje, pero sí es algo innecesario por parte de Garena, ya que la velocidad en cómo Maxim te cura es demasiado útil, tomando en cuenta que Garena decidió cambiar el daño de la zona y logrando de esta forma que muchos jugadores sean eliminados de manera rápida y sin oportunidad a curarse cuando la zona le empieza a pegar. Y bueno, Maxim lograba que logramos sobrevivir un poquito más hasta llegar a zona segura. Tirándote unos cuantos botiquines y unos cuantos inhaladores, pues llegabas a zona sin problema alguno, para las personas que no campeábamos, por supuesto.
esto. Pero bueno, aquí ustedes son los que tienen la última palabra, mi gente, así que yo deseo saber lo siguiente. ¿Creen que esté bien el que hayan nerfeado a Maxine sin motivo alguno o creen que está bien que lo hayan hecho? Recordando que la zona pega mucho y que hoy en día Maxine ayuda mucho a que nos curemos y lleguemos bien a zona segura con esa curación rápida de 40%. Y que bueno, ahora que la bajaron, pues sí se nota el cambio, mi hermano. Deseo leerlos aquí abajo en los comentarios, guapetones. Para este puesto llevo bastante tiempo hablando de la famosa carceta y no precisamente cosas lindas. De tonto hablar de esta arma pues ya hasta me cansé y la verdad es que deseo que esta sea la última vez que lo haga, loco. Es un arma muy molesta y más aún cuando la usan en contra tuya. Es un arma que se juega prácticamente sola. No necesitas tener experiencia, no necesitas tener habilidades ni buena puntería. Simplemente necesitas tener un enemigo por ahí mal parqueado y saber aplastar el botón de disparo. Fin, ya tienes una baja asegurada. El problema de esta arma es el abuso que tiene y lo muy usada que es, ya que si un arma funciona muy bien dentro del juego de forma fácil, pues todo el mundo la querrá usar. Pero bueno, vayamos al punto principal de este puesto. Y resulta que Garena cometió un pésimo error con esta arma en específico, y es el que la bufearan, mi gente. Eso quiere decir que le decidieron chetar un poco más, mucho más, y es con lo siguiente. Karg 98K, aumento de la velocidad de disparo. El Karg 98K era uno de los rifles francotiradores más débiles debido a la lenta velocidad de disparo, lo que dificultaba la conexión de disparos de manera consistente. Le dimos al Karg 98K un ligero ajuste en este parche para que pueda ser una opción más viable en el rango medio y largo. Velocidad de disparo más un 10%. La verdad, gente, no tiene ningún pelo de sentido esto que acabamos de ver aquí arriba. No sé cómo carajos a Garena se le pudo ocurrir que la Karg Z tenía que aumentar la velocidad de disparo, mi hermano, si es el arma más detestada aquí en Latam. Y es que es prácticamente el francotirador más usado dentro del juego por lo fácil que es. Y que le aumenten la velocidad de disparo un 10%, pues no lo sé, no lo sé, mi hermano, de verdad. ¿Acaso no se dan cuenta el desmadre que esa arma hace en clasificatoria o es que lo hacen por hacer? A veces siento y más bien empiezo a darme cuenta que los cambios dentro de las actualizaciones no es gracias a nosotros ni es fijándose en nosotros que somos Latam. Los cambios y las cosas que Garena hace en cada actualización, pues siento que prefieren escuchar otras regiones. Porque te apuesto a que si le echaran un ojo a nuestra región se dieran cuenta que la Karg 98K es el arma más detestable dentro de todo Free Fire, mi hermano. Pero bueno, aquí los que saben y eligen son ustedes, yo solamente les informo. Así que me gustaría saber, y que a su vez ustedes me sean muy sinceros, ¿creen que Garena toma este tipo de decisiones pensando en nosotros Latam? ¿O creen que de verdad solamente le prestan atención a otras regiones? Porque ¿quién aquí pidió que mejoren la Karg Z, mi hermano? Yo creo que nadie, ¿verdad? Para este puesto, pues tenemos algo que no tiene sentido el que haya cambiado o se haya actualizado. Pasaría a ser algo que Garena hizo mal o simplemente algo que Garena hizo de más y que a nadie le interesa. Las monedas en Free Fire se han vuelto de los objetos más buscados dentro del juego. Tanto así que al momento de tumbarte a un enemigo en partida, lo primero que buscas es si tiene monedas o no, para que con esas puedas revivir a tu amigo el besapisos, que siempre se lo pasan tumbando. Y es que desde que en Free Fire se puede revivir a la gente, pues sin duda alguna estas monedas son más buscadas que las propias armas. Se han vuelto parte fundamental de nuestras vidas, que incluso el juego debería llamarse Free Coins y ya no Free Fire, por tantas veces en las que los jugadores pasan buscando monedas en el juego en vez de jugar y disparar, ¿no? En fin, mi hermano, el motivo principal por el cual toco el tema de las monedas es porque a Garena en la actualización se le ocurrió actualizarlas, valga la redundancia, pero esta vez aumentándole ceros a sus números. O sea que lo que antes eran 4 monedas para revivir a tus compañeros, ahora son 400 monedas. Algo bastante innecesario, ya que lo único que hicieron es aumentarle el valor a las monedas y a su vez aumentar las monedas en encontradas en partida. Lo único rescatable de esta decisión es el que ahora las monedas son más fáciles de ver de lejos y a la vez fáciles de encontrar. Pero de ahí nada más, mi hermano, sigue siendo lo mismo e incluso hasta más complicado de entender, ya que si tienes más de 10 monedas en tu inventario se te mostrará más de 1000 monedas en total con la nueva actualización. Y bueno, yo sé que hay gente que no se lleva muy bien con los números ni con las matemáticas, mi estimado, así que pues esto está bastante feo. Free Fire dice lo siguiente: monedas FF, ajusten las monedas y los objetos vendidos en la máquina expendedora. Las monedas FF solían ser un poco restrictivas debido a la cantidad de pilas de monedas que se dejaban caer en el mapa. Agregamos más monedas para ser lanzadas y para ajustar el sistema económico en el Battle Royale. Ajusten la cantidad mínima de monedas FF a 100. La apariencia de monedas ahora cambiará en función a la cantidad de monedas en la pila. La verdad no sé qué opinen ustedes al respecto, pero por mi parte esto de tener más valor las monedas y a su vez otro tipo de cantidad no me gusta. Es algo sin sentido y a su vez innecesario. Pero como siempre digo, ustedes tienen la última palabra. Me gustaría saber en los comentarios qué opinan del tema y si creen que fue algo absurdo por parte de Garena o no.
Y bueno, me quiero quedar hasta ahí nomás, porque luego me amargo el día y hasta se los puedo amargar a ustedes al ver lo que Garena anda haciendo en las nuevas actualizaciones. Algunas bastante malas y tristes y otras que la verdad no tienen sentido como han visto en el video. Espero y Garenita se ponga las pilas y mejore la vaina, porque si no pues, me pondré a jugar nomás el modo jaula de batalla para evitarme todo este tipo de problemas en la actualización. Ya sabes, guapetón, que si te gustó el video puedes dejar tu buen like y compartirlo con tus amigos. Y si eres nuevo, pues te invito a que te suscribas a esta gran familia de insanos, mi hermano, porque te va a gustar y te va a encantar. Ya sabes que cualquier cosa puedes dejármelo en los comentarios, las redes sociales también son muy importantes, no olvides de seguirme y por supuesto un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Así que por mi parte, una vez dicho todo esto, no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós.